Desde el año 2008, el Producto Interior Bruto del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha perdido más del 24%. ¿Cuál es la valoración de la Junta de Castilla y León de la evolución del sector agrario en nuestra comunidad autónoma en los últimos años? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, presidenta. Pues mire, señoría, la evolución del sector ha sido la misma, tiene la misma tendencia que el resto de los países desarrollados con un potencial agrario como el nuestro y además del arco continental, de la agricultura continental. Una evolución hacia procesos de reestructuración internos, hacia explotaciones con un mayor dimensionamiento, más capitalizadas y más profesionalizadas. Lo que sí le puedo decir es que, más allá de los datos puntuales, Castilla y León, la agricultura sigue teniendo un importante peso en la economía regional. La economía ha sufrido una crisis, como todos sabemos, y no es ajena al sector. Pero, en todo caso, el peso que tiene la agricultura y la ganadería en nuestra economía es 2 veces superior a este peso del mismo sector a nivel nacional y 4 veces superior al que tiene en el ámbito europeo. Lógicamente, no está exento de problemas. Tiene claros márgenes y posibilidades para mejorar y en ellos estamos trabajando y seguiremos trabajando. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa. Gracias, señora consejera, señora presidenta, perdón, señora consejera. La agricultura y la ganadería ha sido siempre uno de los principales motores de la economía de Castilla y León, unido a su industria agroalimentaria. Siempre hemos presumido de esta situación, pero los datos son tozudos, si no hay tiene los que nos arroja la contabilidad regional y nacional. Así, en el periodo 2008-2015, el Producto Interior Bruto de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca ha descendido un 3,47% en el conjunto nacional. Aunque aquí se nos había dicho siempre que en Castilla y León era donde mejor se comportaba el sector agroganadero, vemos que no es así, ya que en ese mismo periodo Castilla y León es el responsable del 79,21% del descenso nacional, ya que en ese mismo periodo el Producto Interior Bruto agrario de Castilla y León ha descendido más de un 24%. Sin duda alguna, el peor comportamiento en el conjunto nacional. Aunque aquí se nos ha dicho más de una vez que el que mejor comportamiento tenía era la agricultura de Castilla y León. Desde que Juan Vicente Herrera es presidente, asumiera la presidencia de la Junta de Castilla y León, el sector ha perdido un 26% de su Producto Interior Bruto, dato que contrasta, y perdone que le lleve la contraria, por el resultado en este mismo periodo a nivel nacional, que se produjo un incremento del 1,2%. Y lo mismo ocurre, señora consejera, con la población ocupada. En el mismo periodo que estamos hablando, 2008-2015, ha perdido 13.300 ocupados, es decir, un descenso del 16%. Por tanto, señora consejera, son malos datos, tanto a nivel de producción como a nivel de empleo. Así, cuando el presidente Herrera asumió la presidencia de la Junta de Castilla y León, el Producto Interior Bruto Agrario suponía cerca del 8% del total del Producto Interior Bruto Regional, siendo en estos momentos inferior al 4%. La industria agroganadera no ha tenido este comportamiento tan negativo, lo que se puede traducir, y nosotros lo hemos denunciado en muchas ocasiones, en el cual no se produce un trasvase de los rendimientos y la productividad de la industria a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León. Ahí tenemos ejemplos como el sector lácteo, o también, como estamos viendo este año, en el sector de los cereales o el sector de las granjas de conejos. El sector lácteo va en caída libre. Nueva bajada del precio en el mes de julio y ya llevamos un 8,28% del descenso acumulado desde principios de año. Tan solo en el mes de julio se han vuelto a cerrar 21 explotaciones ganaderas, 73 de lo que llevamos de año. Es decir, cada 3 días se cierra en Castilla y León una explotación de vacuno de leche. La productividad y la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas no las podemos sostener solo con las ayudas o con la PAC. Hay que rentabilizarlas vía precios. Por eso, el mediador de la cadena de valor, el observatorio de precios, los mecanismos de arbitraje son instrumentos cada vez más importantes y de los cuales nosotros llevamos más de un año reclamándoselo que se pongan en marcha, que se pongan encima de la mesa. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Señor Cepa, no se haga trampas al solitario. No voy a rebatir datos absolutos ni datos puntuales. Lo que sí que le voy a decir, y usted lo sabe exactamente igual que yo, es que ha habido durante 3 años seguidos una cosecha de cereal de invierno
que no ha sido buena, que ha estado por debajo de las 5,5 millones de toneladas, y eso, el cereal de invierno, es un 25% del total de la aportación agraria. Por lo tanto, evidentemente, si la cosecha es mala, el porcentaje de aportación es malo. Pero eso nada tiene que ver con la actividad de la política de la Junta de Castilla y León, sino con que llueve más o llueve menos, y a tiempo o a destiempo. Ahí todavía no podemos incidir, y bien que nos gustaría, igual que en los precios, por cierto. Pero mire, lo que es indiscutible es que, pese a su visión catastrofista, seguimos siendo el primer productor de cereales de invierno, el primer productor de maíz, el primer productor de patata de España, de remolacha, de leguminosas en grano, de girasol y colza, de cultivos forrajeros, de leche y carne de ovino y de carne de vacuno. Y esto es una realidad en el entorno nacional. Y, por lo tanto, donde somos realmente competitivos y donde estamos trabajando, vemos que los sectores, y donde podemos actuar, vemos que los sectores van evolucionando en el mismo entorno económico que el resto de los sectores, porque el sector agrario no es ajeno a esa crisis nacional. Donde sí que me gustaría encontrar su consenso es en lo que realmente está clamando el sector, y es que haya cuanto antes un gobierno en este país que le apoye y que apueste con él. Porque donde sí podemos incidir, y de forma muy seria, es en los costes de producción. Y usted sabe que el sector está clamando porque haya un gobierno que es precisamente al que han votado en las urnas los agricultores y los ganaderos de Castilla y León. Y es precisamente el que ha hecho que los costes de producción en fertilizantes, en nitrato amónico, en piensos y de crecimiento y en cebo, y sobre todo en gasóleo, que son los principales costes de producción, se hayan reducido del 2012 al 2015. En plena crisis, la real apuesta a nivel nacional, que es donde se pueden tomar estas medidas por el sector, se demuestran no haciendo actuaciones como hizo el gobierno socialista en el año 2008, en el que dejó absolutamente desprotegido al sector en el consumo energético, uno de los principales gastos, y que realmente es donde pueden tener beneficio. Esos 4 puntos menos en los fertilizantes, 2 en los piensos y 25 en el gasóleo es lo que realmente puede ayudar al sector. Y en esta línea, señor Cepa, usted, que es influyente y sé que le preocupa el sector, por favor, mire a ver por qué en este momento no tenemos un gobierno que nos defienda y que defienda los intereses de la agricultura y la ganadería en Europa. Estoy segura de que si se para un poco a comparar, se para a comparar simplemente el pacto que no se ha firmado en este momento, que ha escrito y ha acordado el Partido Popular con Ciudadanos, y lo compara con el que hizo el señor Sánchez con Ciudadanos, hay un hecho diferencial muy claro. ¿Sabe cuál es el hecho diferencial? Que en el que hizo el Partido Socialista prácticamente no hay ninguna referencia al medio rural. Y en este sí que las hay. Párese a pensar si quizás no lo han pactado por eso.